Enrique, seguimos aquí en el marco de la Expo Forest y la Agropecruz 2024. Esta vez nos encontramos con Ari Sergey Solís, quien habló sobre la silvicultura de restauración forestal en este caso, ¿no? Coméntenos en qué consiste esto. Pues bien, muy grato de estar presente acá, demostrando que hoy en día contamos en Bolivia con una silvicultura de precisión, o sea, niveles de plantaciones tecnificadas, elevadas, rendimientos operacionales, costos más económicos a los de antes, una viabilidad única para poder lograr todos los objetivos que se desean. Bueno, en este caso, esto sirve para restaurar suelos degradados, ¿no? Exactamente, sirve para restaurar suelos degradados, sirve para hacer plantaciones comerciales. Entonces estamos con un know-how compartiendo todo este conocimiento generado principalmente en el Brasil, y hoy en día practicamos y trabajamos en diversos países justamente asesorando en este campo. Y para aplicar esta técnica, ¿qué cosas se toman en cuenta dependiendo del nivel de suelo, tipo de suelo, temperatura? Principalmente la ecorregión, ¿no? Lo que necesitamos comprender es si se va a recuperar una cuenca, un arroyo, tenemos que poder entender qué ecorregión estamos trabajando, qué clima, qué zona, para poder definir exactamente qué especies vamos a introducir. En el modelo del ingeniero Pepino, Adilson Pepino, que es el que es desarrollador de la técnica, nosotros utilizamos 56 especies para recuperar justamente las cuencas. Y esto nos permite obviamente proveerle agua no solo al animal o a la gente del lugar, sino proveer agua también a todos los insectos, a la biodiversidad completa. ¿Cuál es la experiencia que ya han tenido en lo que es la chiquitanía u otras regiones productivas? Hemos estado trabajando hace poco tiempo con almendra chiquitana en plantaciones comerciales. Tenemos bastantes logros en la chiquitanía. Por la disertación que dio, algunas experiencias que todavía faltan pulir detalles, ¿no?, para conocer un poco más. Exactamente, estamos trabajando principalmente con especies comerciales, y hay una de las especies que justamente el curupaú, que estamos todavía estudiándolas, ¿no?, porque necesitamos desarrollar protocolos para poder ofrecer los servicios adecuados. En base a todo lo que usted menciona, ¿es posible restaurar suelos degradados? Con toda seguridad. El tema siempre fue un eslabón, la parte económica. Y la parte económica es quebrada con tecnología adecuada y con nuevas formas de producción y siembra. Bueno, pero la silvicultura de precisión también significa ahorrar costos, ¿no? Con toda seguridad. Trata de volverlo más efectivo, más eficiente, costos, insumos, personal, maquinaria, como mostré. O sea, en la silvicultura de precisión no necesitamos tractores gigantes, necesitamos un tractor que vaya a cumplir su misión, y normalmente son medianos. ¿Y para el transporte de los plantines, por ejemplo? Bueno, hoy en día las plantas producidas en tuberos altamente tecnificados tienen diferencia a las antiguas, en bolsita. Bueno, un camión con plantas en bolsita no lleva más de 5.000 por peso y por volumen, ya no entra más. En cambio, un camión también puede transportar en plantas tecnificadas producidas por nosotros, puede llevar hasta 100.000 en doble piso, porque no pesa nada y por el tamaño, por el volumen, entra hasta 100.000 plantas en un solo viaje. Entonces, no solo es el efecto del ahorro en transporte, sino también en siembra. Antiguamente una persona sembraba 100 plantas al día, porque son pesadas, son difíciles de trabajar, hay que alinear. En cambio, con esta forma tecnificada y moderna, una persona tranquilamente siembra más de 1.000. Bueno, ahora se habla de ganadería regenerativa, el manejo sustentable, y esto ayuda a todo ese proceso, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oye, tenemos que volvernos eficientes, intensivos, para poder lograr una relación, una simbiosis entre el agro, la producción y el bosque, ¿no? Ahí estaba entonces Ari Solís hablando de la silvicultura de precisión para la restauración forestal en el marco de lo que es la Expo Forest en la Agropecruz 2024. Volvemos a hacer, Enrique.